Ya. Ya. Ok, bueno, entonces yo ya me había presentado anteriormente y vamos a evaluar un caso clínico, pero es un caso, es cortito, pero tiene que ver y redondea en el fondo todo lo que habló y mencionó la doctora Gallardo en cuanto a cuándo hay que parar las antenas cuando uno ve ciertos casos de complicaciones infecciosas en las quemaduras. Entonces, bueno, acá tenemos el caso clínico, que tenemos un paciente de 1 año 4 meses que es traído por su madre a la urgencia y tenemos esta quemadura. Bueno, esta quemadura inicialmente tenía una flictena que claramente en ese momento se removió, pero tenemos esta quemadura en este chiquitito. Entonces, en el fondo, contextualizando un poco el paciente, qué más queremos saber de la anamnesis de este paciente? Escriban en el chat las sugerencias, las cosas que quisieran saber de este paciente. Bueno, acá escriben el tiempo de evolución, cómo ocurrió la quemadura, con qué se quemó, hace cuántas horas, qué tratamientos, con qué se generó la quemadura, tiempo de evolución y con qué se quemó. Perfecto. Entonces, lo más importante, que ya lo sabemos, es la edad y el sexo del paciente. Ya, pues en el fondo nos va a contextualizar qué tan grave puede ser una quemadura. Teniendo en cuenta que en menores de 2 años el índice de gravedad se calcula de otra manera y por lo tanto las quemaduras tienen un índice de gravedad mucho mayor. También queremos saber, que ya lo vemos, qué es la extensión. ¿Ya? ¿Cómo se mide la extensión en las quemaduras? En los niños en general se usa la palma de la mano, completamente utilizando desde los dedos hasta la palma, y eso es un 1%, con la mano estirada, cerrada. La profundidad. También vemos esta quemadura, también podemos evaluar la profundidad. La localización, el perfil del paciente, como habían dicho, el escenario en que ocurrió esta quemadura, si fue en la casa, si fue en vía pública, el tiempo de exposición, como también muchos habían escrito, el tiempo de evolución, el estado de conciencia del paciente. Y también como extra, siempre tenemos que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, las condiciones de vida y las redes de apoyo del paciente, ¿ya? Una quemadura mínima puede ser tan grave como una quemadura amplia si es que un paciente no tiene las condiciones de vida, no tiene la movilización, no tiene el acceso a las curaciones correspondientes, ¿ya? Y tampoco tiene la red de apoyo. ¿Y cómo diagnosticamos esta lesión? En cuanto a la localización, sabemos que es una lesión de tórax anterior, que la extensión es aproximadamente un 1%, que la profundidad es intermedia. Mencionamos al principio que esta paciente, aparte de que se ve que hay una pérdida de la epidermis, que tenía una flictena que se retiró en la primera curación. La gravedad, siempre es importante saber la gravedad del paciente y esto se mide con el índice de Garcés, que después lo voy a mencionar, voy a hacer un pequeño repaso. Y en este caso daba 61, que es moderado, un riesgo moderado. Y el mecanismo, ¿ya? Que fue escaldadura, que fue en este caso fue con agua caliente, ¿ya? El niño volteó una taza de té y se quemó el tórax anterior. Bueno, acá un poco para que ustedes entiendan el índice de Garcés, que va a depender de la edad del paciente. Y aquí vemos que en menores de 2 años, tanto las quemaduras tipo A como las quemaduras AB se multiplican por 2, ¿ya? Entonces sabemos que las quemaduras superficiales como las intermedias van a ser igualmente igual de graves y también van a tener una constante de más 20 puntos por la edad, ¿ya? Y en este caso, como habíamos dicho, que era un paciente que tenía un índice de gravedad de 61, es un índice de gravedad moderado, sin riesgo vital, salvo que tuviese complicaciones.
Entonces, en contexto, tenemos un paciente que no tiene antecedentes mórbidos de importancia, buenas condiciones en el hogar, con servicios básicos adecuados, con una red de apoyo óptima, con la madre y el padre que son preocupados por él y tienen buenos recursos. ¿Y qué más tenemos? Un paciente que está hemodinámicamente estable, que está febril, está tranquilo, conectado con el medio, sigue instrucciones simples, es un paciente que no es GES y tampoco tiene signos de gravedad. Entonces, ¿dónde vamos a manejar este paciente? Acá vi algunas alternativas para que respondan en el chat, como qué es lo que ustedes pensarían que con este paciente se debería hacer y cómo se debería manejar esta quemadura. Si vamos a hacer un aseo en el box solamente con un manejo ambulatorio posterior, aseo en pabellón con manejo ambulatorio, un aseo en pabellón y lo vamos a hospitalizar, o un paseo en el box y lo vamos a hospitalizar. ¿Qué piensan ustedes que cómo podríamos manejar esta quemadura de este paciente? Ya, perfecto. Hay muchos, la mayoría puso a. El paciente tenía 1 año 4 meses. Entonces, la respuesta correcta es la A. Con este paciente tiene menos de un 5% de la quemadura, es una quemadura que es intermedia, no tiene signos de gravedad, es un paciente que está estable. Esta quemadura se hace en box y el manejo es ambulatorio posterior con curaciones. ¿Ya? ¿Pero qué pasó? La madre al segundo día llamó vía telefónica y refiere que el paciente está con fiebre, hasta 39, y está mañoso, no quiere comer y está irritable. ¿Ya? Bueno, lo que en ese momento se le dijo a la mamá era que lo trajera inmediatamente al servicio de urgencias. Pero el paciente estaba fuera de Santiago con los padres, en Matanzas, sin posibilidad de acudir al servicio de urgencias. Entonces, ahí entramos en un conflicto. Al tercer día, tercer cuarto día, la mamá vuelve de Matanzas a Santiago y deciden llevarlo al servicio de urgencias. Y se observa esta quemadura, ¿ya? Se observa esta evolución de la quemadura. O sea, tenemos una quemadura que tiene un centro pálido, que tiene los bordes eritematosos, que tenemos la piel circundante con una evidente escarlatina, y tenemos lesiones eritematosas, un rash asociado periférico. ¿Y qué más queremos saber? Obviamente, si el paciente tuvo fiebre, hipotensión arterial, si está con diarrea, si está con vómitos, irritabilidad, rechazo alimentario y estado de conciencia. ¿Qué más? Obviamente, si está con el exantema maculopapular difuso, que ya lo estamos viendo, descamación de palmas y plantas, hiperemia conjuntival y, obviamente, si es que tiene o cómo va a evolucionar y cómo está evolucionando en cuanto a su función multiorgánica. Y en el caso de nuestro paciente, como dijimos anteriormente, al cuarto día, la mamá acude al servicio de urgencias e ingresa hemodinámicamente estable, pero sí estaba febril, con 39 grados Celsius. Y había tenido 3 episodios de diarrea y vómitos. También estaba, como anteriormente dije, con rechazo alimentario e irritabilidad. Y al examen físico nos encontramos con esto. Entonces, claramente acá vemos un rash maculopapular generalizado que es palpable. Entonces, ¿qué estamos sospechando? Ya, perfecto. Muchos pusieron escarlatina quirúrgica. Y está perfecto, ¿ya? Pero ahora yo les digo que este paciente evolucionó mal, el paciente se hipotensó, requirió soporte ventilatorio y comenzó a hacer una falla multiorgánica. ¿Qué diagnóstico ustedes piensan que es ahora? Síndrome de shock tóxico, todos lo pusieron. Así que, muy bien. Síndrome de shock tóxico. Este paciente fue un paciente que inicialmente hizo una escarlatina quirúrgica y posteriormente evolucionó a un síndrome de shock tóxico. ¿Qué hacemos?
Bueno, también necesitamos, obviamente, vamos a manejar este paciente hospitalizado, vamos a pedir cupo a UPC y vamos a realizar inicialmente exámenes de laboratorio para evaluar la afección multiorgánica, ¿ya? En general son los típicos exámenes que se realizan. Entonces, manejo inicial en UPC, volemización, vasoactivo si es que lo requiere. Lo importante también es antibioterapia para tratar la infección, que fue lo que finalmente nos provocó este cuadro. Y como dijo anteriormente la doctora Gallardo, principalmente esto está provocado por estreptopiógenes y estafiloáureos, por lo que estos son los antibióticos de preferencia inicialmente para cubrir estos patógenos. Y obviamente tratamiento local. Hay que hacer un aseo en el pabellón de esta lesión, cultivar si es necesario. Y en el fondo se hace un tratamiento completo, ya de soporte, de antibióticos y local de la herida. También hay algunos estudios que muestran que podría existir otro pilar fundamental que es el bloqueo de la toxina, que se trata con inmunoglobulina. Aún es controvertido y faltan estudios asociados para saber si es que esto realmente sirve o no sirve y pudiese ser parte del pilar, un pilar fundamental en esta patología. Pero no está claramente disponible en todos los lugares. Entonces, el paciente fue manejado, la evolución de este paciente fue manejada en UPC, evolucionó con hipotensión arterial, con falla multisistémica, requiriendo intubación y asistencia por ventilación mecánica y requerimiento de vasoactivos. Bueno, acá tenemos ya, como dijo la doctora Gallardo, un paciente que tiene una herida por quemadura que es totalmente inocua, ya que en general es relativamente entre superficial e intermedia, casi nunca son profundas, que son pequeñas, de baja complejidad, pero pueden evolucionar de esta manera. Por lo tanto, siempre es importante, cuando como estos pacientes se manejan de manera ambulatoria, siempre es importante mencionarle a los padres y decirles los signos de alarma por los cuales deben consultar. De que en general, obviamente, estos pacientes no se vayan fuera de Santiago en el momento que está inicialmente evolucionando la herida y que haya un reposo en casa. En el caso de cualquier signo de alarma, acuda a la urgencia, que en este caso es la fiebre, la diarrea, los vómitos, la intolerancia oral, compromiso de estado general. Ya siempre tienen que consultar urgentemente y ellos tienen que saber que es una complicación que existe y que es una complicación grave. Ya, siempre apenas aparezca un signo de alarma, deben consultar inmediatamente. ¿Ya? Bueno, afortunadamente este paciente tuvo una buena evolución. Ya al séptimo día ya no tenía requerimientos de vasoactivos, fue extubado al décimo día, logrando ventilación espontánea y mental. Y la herida, lo bueno, no se profundizó, tampoco requirió injertos. ¿Ya? Y acá tenemos finalmente una foto de la evolución de la quemadura. Que acá en la imagen de la izquierda vemos que la quemadura está totalmente epidermizada. Y en la imagen de la derecha ya vemos con meses de evolución ya cómo quedó finalmente esta cicatriz y esta herida de la quemadura. Así que eso es en el fondo el caso clínico que quise presentar, que es un caso más extremo, pero siempre hay que tener ojo, ¿ya? Como dice el dicho, no hay enemigos pequeños ni enemigos chicos. Así que siempre hay que tener ojo con estos pacientes, que una simple herida, una simple quemadura pequeña, puede el paciente terminar en la UCI con drogas vasoactivas, intubado. Así que eso. No sé si tienen preguntas o algo más que quieran comentar. Ya, partamos con las preguntas. Hay algunas acá que dejaron hace un ratito. Muchas gracias, Tati, por la presentación. Muy bueno el caso clínico. Ya, la primera pregunta para la doctora Gallardo es si se recomienda el uso de nitrato de plata en quemaduras de primer y segundo grado. Gracias por la pregunta. No se recomienda el nitrato de plata y tengo la impresión de que a lo mejor tú te refieres a la sulfadiazina de plata, que es el Platsul, nombre comercial, que tampoco. Ninguna de las dos cosas se están usando en quemaduras de primera línea actualmente.
El nitrato de plata es más bien para el tratamiento de granulomas y la sulfadiazina de plata, el antiguo Platzul, lo usamos todavía en quemaduras, pero en quemaduras que ya están infectadas en etapas más avanzadas. Ahora se ha diferido a pacientes más profundos. Primer y segundo grado, habitualmente utilizamos membranas microporosas semipermeables como primera línea. Ok. La segunda pregunta es, en APS las quemaduras, ¿cómo debieran enfrentarse? ¿Con apósitos secos o con suero fisiológico de manera inicial? Es bien buena esa pregunta. La verdad, inicialmente depende de la extensión de la quemadura. Si es una quemadura pequeña, menor a un 10%, viene con dolor, uno podría aplicar apósitos fríos con el fin de calmar un poco la, apósitos estériles fríos, de calmar un poco la sensación de dolor de la quemadura previo a cubrirlo. Apósito seco. Ahora, en quemaduras que son más de un 10%, está absolutamente contraindicado mojarlas, porque el riesgo de hipotermia es muy grande. ¿Ya? Entonces, dos conductas distintas. Menos de 10% le puedes colocar frío, apósitos mojados fríos para calmar el dolor, pero en el momento de curarlo lo dejas con apósitos secos. Y paciente con quemadura más del 10%, apósito seco desde el inicio y se deriva con cobertura seca para prevenir hipotermia. Perfecto. Él había hecho en el fondo dos preguntas, que la pregunta iba dirigida por a la pérdida de calor en niños pequeños, así que está... por eso... Exacto. Hipotermia viene después de ese porcentaje principalmente. Perfecto. Quemaduras en cara, áreas genitales y pliegues, ¿se derivan independientemente de la edad y la extensión? Habitualmente sí, porque esa, bueno, es motivo de otra clase, pero esas quemaduras intermedias de zonas especiales, como la cara, genitales, faciales, y de pliegues que sean intermedias o profundas, son GES, independiente del porcentaje. Entonces se suelen derivar para manejo como paciente gran quemado en el fondo. Muchas gracias, Ramiro, por tus preguntas. Todas esas preguntas las hizo Ramiro Carrión. Muy bien. Ahora, Emil Julio, dice, muy buena presentación. Y claro, pregunta acerca de su opinión o evidencia sobre ungüento con antibióticos en quemaduras de cara. Sí. Utilizamos en etapa no primaria, en etapa secundaria, ungüentos en quemaduras de cara, pero lo utilizamos hospitalizado y vigilado porque la verdad es que en las primeras etapas de las quemaduras faciales el exudado que provocan es mucho. Y esto mezclado con ungüento suele provocar una capa que se parece mucho a un esfacelo o a una escara húmeda y que en realidad nos sirve de caldo de cultivo para, más que de protección para las quemaduras. Más nos favorece la infección que la previene. Ahora, en etapas más avanzadas de la quemadura facial, estamos hablando no de otra zona, para evitar la formación de la costra, que es muy distinto a la costra exudativa al principio, para evitar la costra hemática, la costra que viene posterior, y mantener un ambiente un poquito más húmedo, más cómodo para el paciente, le colocamos una mínima capa de dermabiótico, habitualmente colocado por la enfermera, en la unidad de quemados o en la UTI, y retirando, si vamos a colocarla dos o tres veces al día, retiramos la capa previa con aseo, con suero en cara, es con suero, o con agua destilada, y colocamos esta capa finita, ¿ya? No sé si responde a tu pregunta. Inicialmente no, a ninguno. O sea, en la urgencia, a ninguno. Porque se va a formar una masa de exudado con crema que no nos favorece, que epidermice y no favorece la contaminación. Ahora, pasado 3 días, sí podemos colocarlo previa curación. Se cura el paciente, se saca la capa previa y se coloca el dermabiótico capa finita. Eso. Perfecto. Ya, acá, bueno, mucha preocupación por la escarlatina quirúrgica, y dice aquí un asistente anónimo pregunta acerca de si hay algún patrón específico en donde debemos estar más atentos por el riesgo de la escarlatina quirúrgica. El riesgo de infección sistémica de escarlatina quirúrgica, que es la más leve o de shock tóxico, está dado en un tipo de paciente que es muy típico, niño pequeño,
menor de 2 años, quemadura menos de un 10, menos de un 5%. Patrón de la escarlatina misma es bien variable. Habitualmente, lo clásico que se describe es que alrededor de la quemadura empiezan estas lesiones palpables, como un sarpullido, como una alergia, alrededor de la quemadura. Pero muchas veces hay una pequeña zona alrededor que puede estar afectada o no, pero aparecen en otras zonas del cuerpo, piernas generalmente, brazos, en las extremidades, ¿ya? Pero para que nos quedemos con el concepto, cualquier sarpullido, alergia, rash que aparezca en un paciente que está quemado, nosotros debemos plantearlo de inmediato que es una escarlatina, sobre todo si estamos dentro de la primera semana de la quemadura, sobre todo si es un paciente pequeño y sobre todo si es una quemadura pequeña. Acuérdense que son reacciones mediadas inmunológicamente. En sistemas inmunológicos inmaduros, como de los niños más chicos, se da más frecuentemente. ¿A qué me refiero? Es raro encontrar una escarlatina en un niño de 12 años. Es mucho más frecuente encontrarla en estas guaguas. De hecho, los grandes quemados no suelen hacer escarlatina. Las escarlatinas las encontramos en estos pacientes que prácticamente no están quemados, como el caso que presentó Tatiana. Eso. Perfecto. Dice Jimena Sasso, pregunta, en APS, al derivar un paciente a hospital con quemadura, ¿se debe derivar con, ya lo respondimos, pero ¿se debe derivar con apósitos húmedos o secos o depende de la extensión? Secos. La curación siempre va con apósitos secos. Ojalá con una membrana abajo, no directamente el apósito a la piel, porque al desprenderlo causa dolor y daño, ¿ya? Pero siempre se derivan con algo seco. Mientras tú lo tienes en la urgencia, puedes colocar apósitos húmedos en quemaduras menores del 10% para quitar un poco la sensación de dolor. Perfecto. Preguntan acá por es una pregunta práctica. Dice, ¿el porcentaje de superficie que cubre la mano es invariable según la edad? Sí, esa es la gran gracia que tiene, es invariable. En una guaguita chica su 1% es así, en un recién nacido el mío es este, en una niñita el tamaño de su mano, se mantiene constante. La regla del 1% aplica desde lactante recién nacido hasta los 100 años, es siempre igual. Lo único paciente... es la mano del paciente, ¿cierto? ¿Cierto, Sandra? Es la mano del paciente abierta. Mi 1%, no este, no este. No esto. Mi 1% es mi palma completa con las manos cerradas. Y es el 1% de cualquier persona, en el fondo. El de un niño... Yo creo que ahí quedó la duda, porque a lo mejor pensaron que era con la mano de ellos, pero no, es con la mano del paciente estirada de la punta del dedo medio hasta la base de la palma, ¿cierto? Es completa. Esta, aquí tengo de espectadora a mi hija y de modelo. Este es el 1% de esta niñita que tiene 7 años. Ese es su 1%. Perfecto. Muy bien. Adiós. Creo que contestamos la duda. Espérame, que hay más. Espérate. Déjame buscar. Quedaron aquí escondidas entre medio de las respuestas. Me preguntan si aplico algo casero. Aquí hay más, ya. ¿Cada cuánto se recomiendan hacer curación en las quemaduras si son pequeñas? Pregunta Valeria Mendoza. Habitualmente, inicialmente, no más cercano que 3 días, ¿ya? Al principio exudan mucho, las curamos más cercano. Ahora, la etapa COVID de nuestras vidas nos ha hecho distanciarla hasta en 7 días. No se hacen curaciones diarias. No se usa, no sirve. Además, remueve los pocos epidermocitos que están quedando en esa piel y al final vamos a impedir que el queratinocito se reproduzca y regenere la piel. ¿Ya? Entonces, en general, entre 3 a 7 días, más cercano a 3 días al principio de la quemadura, más cercano a una vez a la semana al final. ¿Ya? Siempre y cuando no haya fiebre, no haya ningún síntoma que diga que está infectada, porque en ese minuto tenemos que descubrir esa quemadura y probablemente nuestro aseo se va a convertir en un pabellón, ¿ya? Pero si no está infectada y se maneja habitualmente, entre 3 y 7 días, no más frecuente, no más distante que eso. Perfecto. Antonio Estrada pregunta, ¿existe alguna recomendación de derivación temprana del paciente quemado por la edad? Por ejemplo, haber derivado tempranamente a la paciente del caso por ser menor de 2 años y
y ser fuera de Santiago. Claro, la niña no era fuera de Santiago, sino que se fue fuera de Santiago. Pero en el fondo la pregunta es si existe alguna recomendación por edad del paciente de derivarlo más tempranamente. Es buena la pregunta. Por edad del paciente tenemos que estar más atentos al grupo etario que yo les digo. Cuando tenemos quemaduras pequeñas en pacientes menores de 2 años, a esos pacientes, más que, o sea, si podemos tratarlo de forma ambulatoria con todas las características que dijimos, curaciones estériles, controlar, vigilar, irnos dando cuenta de todo lo que va sucediendo, no hay problema en tratarlo ambulatorio. Pero si ese paciente menor de 2 años, perdón, Raquel, tenemos que advertirle a esa mamá de ese paciente menor de 2 años con quemadura menos de 10%, de que si presenta fiebre, vómito, diarrea, está rarito, no quiere comer, no, lo que sea, es mejor que consulta inmediato. Más que derivarlo, la consulta precoz es la que nos va a salvar. Una mamá instruida a la que le decimos que si su niño presenta fiebre, corra al hospital, te aseguro que va a correr al hospital, es lo que nosotros les decimos en la posta. Todo súper bien, manejaron la casa, pero sí pasa esto, 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 otro, corra. Y la verdad es que nos ahorramos varias escarlatinas porque sí vienen rápido. La paciente lo entiende. No es necesario el seguimiento, a lo mejor como extremo de que venga todos los días para verlo, no. Pero sí que la mamá cache que si hay un síntoma extra, cualquier cosa que le parezca rara, se pasaron los apósitos, metieron la mano al water, lo que sea, tiene que venir al hospital. ¿Ya? O a la APS, o lo que estime conveniente la persona que lo vea en ese minuto. Ok. Dice, Ramiro vuelve a preguntar, ¿en niños el uso de Parkland está recomendado iniciarla en APS o si hay alguna recomendación? En paciente, bueno, es un poco más afuera de lo que abarcaba esta presentación, pero no tengo ningún problema en respondérselo a Ramiro. Me parece interesado en las quemaduras, me gusta eso. La fórmula de Parkland es nuestro enfrentamiento inicial en pacientes quemados que requieren reposición. Estamos hablando de pacientes quemados en lactantes más de un 8% y en niños mayores ya más de un 10%, ¿ya? Tú la inicias en APS, sí, le colocas una vía y inicias el Parkland. Obviamente lo dejas consignado y lo puedes mandar. Ahora, si vas a derivar a este paciente muy rápido, me refiero a menos de 2 horas, menos de 1 hora, a lo mejor podrías no hacerlo. Pero la indicación sí es colocar la vía rápidamente antes de que haya vasoconstricción o que el paciente se pueda choquear e iniciar la reposición de volumen. En el centro que se recibe, esto se ajusta según diuresis principalmente, según la sonda Foley. Que habitualmente los tenemos ya controlados con sonda Foley si es un paciente gran quemado, ¿ya? Y sí, se recomienda iniciar la reposición. Obviamente, estas fórmulas están en las guías de IgG quemado Minsal y es súper fácil calcularlas. Si uno no se acuerda, las busca, no se demora nada y las aplica. Súper. Gracias, Ramiro. Ya, mira, aquí otra pregunta bien práctica de Valentina Herrera. Dice que en APS ellos no cuentan con Telfa y pregunta si puede usarse gasa parafinada como apósito primario, luego poner un apósito estéril y luego tres vendajes o el vendaje como tercera capa. Pregunta si se puede usar así. Yo soy cada vez más categórica en que ojalá no. La gasa parafinada lamentablemente nos macera exageradamente y no favorece la contaminación de esa quemadura. Si no hay Telfa, yo los haría comprar Telfa o fabricar Telfa o comprar por mayor y hacerlo más chiquitito. Es más barato que la gasa parafinada, el nombre comercial Yellow, ¿ya? No es adecuado colocarlo, nosotros lo usamos solamente cuando ya injertamos al paciente y sobre el injerto queremos protegerlo con un ambiente ahí más controlado, le colocamos Yellow Net. Pero las quemaduras en la actualidad no se tratan con gasas parafinadas. En Chile no, hay otros países latinoamericanos en que todavía sí, pero ya se están dando cuenta que es mucho mejor tratarla como lo hacemos nosotros, ¿ya? Yo insistiría en que les compren. No la marca comercial, también pueden comprarlo al proveedor por pliego y cortarlo como lo hacemos en el hospital y tenemos Telfa a un precio súper, súper costo efectivo. Si se hace el estudio de costo efectividad, es mucho más barato. Entonces, no hay dónde perderse. Barato y bueno, por ahí nos vamos. Bueno, bonito y barato. Eso. Ya, y la última pregunta que vamos a hacer hoy día es, ¿cuál es la técnica para efectuar un adecuado aseo en box? ¿Cuáles son los implementos necesarios mínimos?
Súper buena la pregunta. Lo habíamos tratado el año pasado en este mismo curso y me encanta que lo sigan preguntando. De partida lo definimos como estéril. Estéril implica guante estéril, equipo de curación estéril, campo estéril. ¿Ya? Paciente en condiciones de ser curado, ya sea con un analgésico previamente colocado o sedación. ¿Ya? Yo personalmente, por la rapidez con que curamos ya después de tanto tiempo, no usamos mucha sedación. Hay otros colegas que sí. ¿Ya? Entonces, básico, paciente con algún tipo de analgesia colocada, dos operadores con el paciente, equipo de curación estéril, guantes estériles, habitualmente en época COVID, sobre todo pecheras, y antiparras y mascarilla, ¿ya? Antiparras con todos los pacientes porque van a llorar y escupir, y muchas veces nuestro lavado va a salpicar. Yo uso antiparras de siempre, de antes de COVID, les paso el dato, porque la verdad es que la curación de quemado bien hecha puede dejarte bien salpicado. Además de eso, los insumos básicos que usamos, Telfa o membrana microporosa, usamos apósitos y clorexidina jabonosa, es lo que usamos para limpiar lo que yo les había mencionado, los tratamientos caseros o el retiro de la flictena. Clorexidina jabonosa la aplicamos y después la limpiamos con suero, no dejamos clorexidina puesta, nos sirve como descontaminante, ¿ya? Lavamos, hacemos como este jabonado en el fondo, enjuagamos con suero, secamos, colocamos el Telfa, lo podemos fijar a lo mejor con algún tega en el borde o con alguna cosa que tengamos, o solo con el vendaje, colocamos los apósitos encima y envolvemos con gasas, vendas de gasa, ojalá no elástica, de distal a proximal en las extremidades para favorecer el retorno venoso. No sé si queda claro, pero más o menos esa es la receta de cocina que hacemos para esto. Importante el uso de EPP, y es importante tener, ojalá, como les digo, la famosa Telfa y los apósitos para poder cubrir los vendajes. No puede ser un vendaje muy isquemiante, tampoco puede ser muy suelto porque el niño se lo saca en la puerta y no sirve, ¿ya? Tiene que ser firme, pero no compresivo. Por eso mismo que ocupamos de preferencia gasas no elásticas, porque la elástica el niño la toma y se la saca como calcetín con una facilidad increíble. En cambio, la gasa que es no elástica les cuesta más sacarla y el roce también tiene mayor resistencia al roce para la salida. Eso es lo que les puedo contar. Si hay cualquier duda, igual nos pueden preguntar, ¿ya? Yo no tengo ningún problema en responder todas las dudas que quieran. Sí, aquí están pidiendo ayuda urgente de la doctora Gallardo para que los ayuden a comprar Telfa. Yo les mando. Dice que la están pidiendo hace 2 años y que nunca se la han comprado. Así que. Pero es que, ¿saben lo que tienen? Vamos a tener que mandar la evidencia, parece. Hay que mandar la evidencia, la pueden encontrar ustedes mismos, precio. Si al final eso es lo que. ¿Para qué estamos con cosas? Exacto. Insumo es muy bueno y es barato, y tenemos otro bueno más caro, el servicio te va a comprar el muy bueno barato. Busquen alternativas de membranas microporosas, de poliuretano, semipermeable, baratas versus el Yellownet. Si ustedes le demuestran que es más barato el Telfa, que es lo que les va a salir porque es así, te juro que se los van a comprar corriendo, pero tienen que demostrarlo, búsquenlo, ¿ya? Busquen los valores, y al final, lamentablemente, pucha, qué triste decirlo, pero maneja mucho el tema de mercado aquí, porque necesitamos tener apósitos para todo el mundo, y mientras más baratos sean, más apósitos tenemos, ¿ya? Ahí, bueno, si no por interno vamos a hacer las conversaciones ahí para convencerlos. Exacto, que parece que le dan más importancia a los pacientes diabéticos, con pie diabético, porque al parecer para eso las compran, entonces... No. Ya. Yo he tratado pacientes, o sea, no pie diabético, pero úlceras de repente me ha tocado en la vida y también me las ingenio muchas veces en algunas etapas con Telfa. Es cierto que se tratan con hielo, pero también macera. Muchas veces un Telfa hidrogel, bueno, eso ya es otro tema, curación avanzada de heridas, pero muchas veces un Telfa hidrogel, un Telfa Tega o un Tega con hidrogel nos puede ayudar mucho más que el Yellownet. Y también puedes demostrar que es un poco más económico. Siempre tienes que tratar de buscar, lamentablemente, en AP y en el sistema público, lo más costo efectivo para que podamos atender una mayor cantidad de pacientes. Si ese es el tema. Mira, aquí hay otra pregunta con respecto a lo mismo. Pregunta si gasas con vaselina sirven en vez del Telfa. Mm-mm. La verdad es que macera, la vaselina, entonces al mojarse en el fondo no es como un poco impermeable, entonces todo este exudado, que yo le pongo esta membrana semipermeable para que el exudado salga y lo atrape el apósito que está arriba, me queda metido adentro de la quemadura.
y la verdad es que macera y macera harto, parece como mano metida bajo el agua, como una quemadura con blanducha, llena de secreción, y saben que en el fondo un agar sangre un, para cultivar lo que sea ahí en esa quemadura, nos favorece la infección. Evítenlo, traten de convencerlo a todos si vamos a lograrlo. Tenemos que lograr convencerlo. Ya, bueno, en vista y considerando que son las 13:28, estamos en la hora, le damos las gracias a la doctora Gallardo, a la doctora Montesinos por esta presentación, creo que excelente presentación, muy práctica, esa es la idea de estas jornadas, que sean lo más práctica para la gente que trabaja tanto en la atención primaria como en alguna consulta, como en la urgencia, que sepan qué hacer inicialmente con cada lesión que reciban, cuándo derivar, cuándo preocuparse, cuándo estar atento. Ya esa es un poco la idea. Así que les agradezco las presentaciones. Creo que bueno, lo que salió aquí en el chat fue también la gente creo que quedó satisfecha al menos con las presentaciones. Así que siguen apareciendo preguntas, pero ya estamos en la hora. A lo mejor en algún que, bueno, les preguntas felices las respondemos. Ya, pues, vamos a dejar ahí, a ver si nos podemos dejar algún correo de contacto para ver si podemos seguir contestando preguntas internamente. Bueno, les recuerdo que mañana la jornada sigue. Mañana son temas pediátricos, así que en el primer bloque vamos a revisar intoxicaciones, asfixia por inmersión y reacción anafiláctica, incluyendo el manejo del shock. Y en el segundo bloque vamos a revisar BRUE, estatus convulsivo y COVID en pediatría. Ya, en el fondo, cuándo derivar, qué hacer inicialmente con estos pacientes que llegan como más complicados con síntomas de COVID. Así que eso, les recuerdo que se les va a enviar una encuesta a través de un link que también la tienen que contestar para poder recibir su certificado. Ya, así que nos vemos mañana a las 9 de la mañana, misma hora. Para ver los temas pediátricos. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Maravilloso.